Adriana Lobovier, Esmeralda Pimentel, Mónica Huarte, Erendira Ibarra a la par de Alejandro de la Madrid, Luis Arrieta, Andrés Palacios y Nacho Taján, son los protagonistas de la comedia Enfermos de Amor, de John Cariani, bajo la dirección de Rodrigo Nava. La obra se estrenará en la teatrería el próximo 2 de noviembre. Rodrigo Nava detalló que el libreto original de John Cariani, también conocido por su trabajo como actor en La Ley y el Orden, recrea una historia de amor de 9 historias diferentes dramatizadas por 4 actores interpretando a 18 personajes en escena, con los que se busca que la audiencia se identifique con los hechos a mostrar, porque son vivencias que se han experimentado en temas del enamoramiento. Entérate, Paulina Rubio toma inspiración hasta de los memes. Enfermos de Amor tendrá una breve temporada de noviembre a febrero, y mostrará las distintas etapas del amor de acuerdo a la edad, adolescencia, juventud, adultez y etapa madura. Se anunció que con el estreno de la puesta en escena, las actrices Adriana Lobovier y Esmeralda Pimentel serán alternantes con sus respectivos 4 personajes, cuando Luis Arrieta lo hará con Nacho Taján. Andrés Palacios informó que esta obra va de la transformación de las relaciones de pareja con base en el tiempo y cómo se encuentran y se desencuentran. Erendira Ibarra, quien conoce a todos sus compañeros a través de telenovelas u otras obras teatrales, dijo que todos nos conocemos, nos llevamos bien, y puedo decir que son 9 obras cortas en una, pero con diferentes momentos de cada relación.